La formació és un dels pilars bàsics per a qualsevol localitat, més encara si el seu teixit econòmic requereix de personal format que siga capaç de dominar maquinària i coneixements especialitzats. De fet, l'especialització és una de les característiques de la mà d'obra que requereix bona part de l'economia de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla, molt lligada a la indústria, i formatius majoritàriament de les universitats, com demostra el fet de que diverses d'elles ja tenen presència en la zona. La predominant de la muntanya alacantina per criteris de proximitat és el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, si bé a localitats com la mateixa Alcoi, Ibi, Cocentaina o Benimarfull existeixen diferents seus universitàries. D'elles, unes pertanyen a la Universitat d'Alacant, altres a la Miguel Hernández d'Elx i altres al propi campus d'Alcoià. Però amb l'arribada al poder de nous càrrecs, les universitats estan fent un esforç per augmentar la presència en les poblacions interiors d'Alacant, especialment la institució universitària alacantina. La autovía central yo creo que nos ha acercado a las comarcas del interior, definitivamente. Nos permite la universidad estar en Alcoy en menos de media hora prácticamente, en Cocentaina, en Muro, en Ibi, en toda esa zona pues estamos muy presentes, más presentes. También es cierto que nuestra política de proximidad con las comarcas está siendo muy activa, ¿no? A través del Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística estamos presentes en todos los sitios, ¿no? Pero te puedo decir que en Alcoy estamos muy presentes, que en Cocentaina estamos muy presentes, que en Muro estamos muy presentes, que en todo el Comtat, incluso en la Baida Albaida, estamos muy presentes, pues estamos muy cerca, más cerca que de Valencia, estamos del Comtat o de cualquier otra zona. Tenemos muchísima actividad en toda esa zona. También lo estamos notando que tenemos cada vez más estudiantes de la zona del Comtat. Nosaltres no discriminem, ahí on hi ha una bona voluntat, estem receptius dins del que són les eines que hem de seguir, un conveni marc, convenis específics i després, si n'hi ha alguna mena de contraprestació econòmica, doncs ajustar-la a les nostres necessitats i sempre marcant prioritats. Per descomptat, estem oberts a qualsevol que vulgui col·laborar amb nosaltres, tenint la porta oberta i les finestres també ara que estem fent un pont de caloreta. La Universitat d'Alacant ja compta amb seus permanents a les comarques interiors de la província, entre les que destaca la de Cocentaina, la més antiga de la institució. A elles es continua la formació, així com la promoció cultural mitjançant exposicions i intercanvis. Però no sempre és necessària la posada en marxa d'una seu per a que la universitat tinga presència en les localitats de les comarques. De fet, bona part d'elles, com Benillova, ja manté reunions amb l'UA per a encetar formes de col·laboració en forma, per exemple, d'estudis. Me reúno con alcaldes o alcaldesas de la zona, digo, es que esto es una universidad, la provincia es una universidad, ya no estamos pensando en que tenemos un campus aislado, que nuestros jóvenes del pueblo tienen que ir a vivir a la universidad, no, los jóvenes siguen su actividad en su pueblo de origen y pueden desplazarse diariamente a la universidad, volver a estudiar, por lo tanto tenemos que tener servicios en el pueblo, en la ciudad o en el pueblo, para que ellos puedan continuar su actividad universitaria, donde tengan acceso a las bibliotecas, accesos a los recursos bibliográficos de la universidad, donde tengan un sitio donde ellos puedan sentirse como universitarios. Y eso se está entendiendo mucho. Tenemos que favorecer ese entramado distribuido de lo que es una universidad del siglo XXI. Estamos un poco a disposición de los ayuntamientos. Los ayuntamientos depositan la confianza en nosotros para llevar a cabo muchos proyectos y eso se está desarrollando. Tenemos la posibilidad de llevar a cabo proyectos que nos permita que desde las alcaldías pues nos digan, oye, nos interesa llevar a cabo este proyecto. Eso nos ocurre en Alcoy, nos ha ocurrido en Muro, en Benillova también nos está ocurriendo, con la nueva corporación municipal, pues le interesa que la universidad esté presente, que podamos desarrollar proyectos de distinto calado, tanto universitario como de desarrollo local, que yo creo que también es un avance muy importante.